Bueno, sean bienvenidos una vez más a este su canal. Antes de iniciar la siguiente historia, quiero agradecer a todos los que se siguen suscribiendo. También los invito a ver todos los videos que se han publicado en este canal. Que saquen sus conclusiones y dejen sus valiosos aportes en la caja de comentarios, para que así este canal siga creciendo y mejorando cada día. Continuemos. Hacía mucho tiempo que no publicaba una historia de una banda de punk rock, y luego de haber investigado un poco acerca de esta banda, hoy les traigo la historia de Interterror. Bueno, empecemos. Las movidas contraculturales que tuvo España no solo se dieron en Madrid y Barcelona, sino también en capitales de provincia como Vigo, Gijón, Bilbao o Valencia. La escena valenciana tomó gran influencia de bandas como Sex Pistols, The Damned, Desploide y otras bandas más. En ese contexto surgieron en Valencia decenas de grupos de trayectoria efímera y errática, como Análisis de Orina, Killers, Extrema Cordialidad Homicida, Guerrilla Sub, Nuevo Ejército de Salvación y La Resistencia. Entre todos ellos, Interterror fue de los pocos grupos que consiguieron cierta resonancia a nivel nacional. En el apogeo del punk, los jóvenes utilizaban vestimentas estrafalarias. Todo lo hacían con la intención de transgredir. Por ende, utilizaban simbologías de anarquismo, comunismo, hasta esvásticas y otros símbolos nazis. Este juego de símbolos, que tenía más de confusión adolescente e intención de llamar la atención que de otra cosa, es lo que explica por qué Interterror ha sido etiquetado erróneamente como un grupo filonazi. Y es que la atracción puramente estética por la iconografía del Tercer Reich, algo que respetablemente muchos grupos no comparten, así como la temática bélica en las letras del grupo, a menudo contextualizadas en campos de concentración o en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, fueron malinterpretadas. Aunque esto es algo que no solamente les ha ocurrido a ellos, sino también a muchos otros grupos. En 1980, varios adolescentes formaron a Interterror, conformada por Paco García, Willy Escribano, Víctor Rollo y Miguel Cole. Sus influencias fueron los primeros grupos de punk británico. Editaron una maqueta con 4 temas. Desde ya pintaba muy bien la intención de este grupo. En 1983 sale una grabación pirata en casete de un concierto en la Sala Celeste de Barcelona, llamada Vivos o Muertos. Consiguieron un contrato y ese mismo año apareció su primera grabación oficial, el sencillo Adiós Lili Marlene. El sencillo fue todo un éxito, llegando a distribuirse en grandes superficies, y la tirada de 1500 ejemplares se agotó rápidamente, pasando a ser un codiciado objeto de coleccionismo. Por tal canción fueron conocidos como los chicos de Lili Marlene. En 1984, las diferencias entre Paco y el resto de la banda hicieron que el primero abandonara la banda para formar La Resistencia. Antes de que Paco abandonara la banda, llegaron a grabar una serie de temas para un disco que permaneció sin editar. Entrando más en detalles, el detonante de la desintegración de la banda fue uno de los versos de la canción Felices Días en Auschwitz, que decía: una esvástica, un martillo y la hoz, no importa quién sea mi ejecutor. Tuvo que cambiarse por una esvástica, un pelotón, no importa quién sea mi ejecutor. De la negativa del productor Tony Peep a grabar un disco en el que se unieran a los nazis con los comunistas. Tony Peep era descendiente de judíos sefardíes y miembro del Partido Comunista. Víctor, Willy y Miguel aceptaron la modificación por miedo a que el disco no viera la luz, decisión que motivó la salida del líder de la banda. En 1985 apareció Interterror, con las 2 canciones de su sencillo y temas que habían sido grabados por Paco en el año anterior. El álbum fue otro éxito, pero el grupo terminó disolviéndose meses después. Las vicisitudes propias de la época, sumadas a la inconsciencia de unos chicos de entre 16 y 18 años de edad, truncaron prematuramente proyectos musicales de gran potencial.
A pesar del éxito momentáneo del que gozaron, Interterror fue quedando en el olvido una vez disueltos. No fue hasta los años 2000 cuando las pequeñas discográficas volvieron su mirada sobre las obras del grupo. Así que en 2001 se editó el recopilatorio en CD Los Héroes Están Cansados, con su maqueta y dos directos, editado por el sello zaragozano Basofia Records. En 2002, Sublevación, recopilatorio con el álbum Y Vivos o Muertos. Y en 2004, Adiós Lili Marlene e Interterror fueron editados en vinilo por Radical 1977 Records. El grupo siguió ofreciendo conciertos durante unos meses con un nuevo bajista, crearon nuevas composiciones más melódicas que nunca llegaron a grabar y que no cosecharon el mismo éxito en directo que las primeras canciones de la banda. Finalmente, la disolución de Interterror dividió a los miembros originales en proyectos diferentes. Interterror cumplía todos los requisitos de un grupo punk: vive rápido, muere joven y tendrás un bonito cadáver. Un cadáver exquisito cuyo único fruto fue artístico, ya que nunca recibieron un peso ni de sus conciertos ni de la venta de sus discos. No ayudó que nunca quisieran registrar sus canciones. Hace unos años descubrieron que una actriz de películas para adultos argentina llamada Sabrina Sabrok publicó una versión de Antisocial, por la que no solo no se pagaron regalías Interterror, sino que tampoco se acompañó de ninguna atribución autoral, cosa que tampoco parece haberles importado. Bueno, esto ha sido todo en esta ocasión, espero que el video les haya gustado. Si es así, por favor dejen su buen like, apoyen al canal suscribiéndose y viendo todos, absolutamente todos los videos que aquí se comparten. Muchas gracias y chao, hasta la próxima. Bueno, resulta que a nuestro bajista se le ha roto una cuerda. Y de ahora en adelante las cosas van a salir un poco peor. Adiós, Lili.